No se comprendre amb això, eh? Perquè... Hola, jo sóc la Laura i així per demanar m'encantaria desdibuixar els binarismes que ens porten a definir un grup com a grup de noies, perquè coño no significa xiques. Y aparte de eso, estoy aquí porque tengo el inmenso placer y alegría de presentar a Andrea Soto Calderón, aprendiz de filósofa, como a ella le gusta decir, y con quien nos hemos encontrado, nos encontramos, y espero que nos encontraremos, en el intento por desdibujar las líneas que unen intención y acontecimiento, y quien compartirá hoy con nosotras entre glúteos, sillas y tropiezos. Buenas noches, gracias por esta presentación, Laura. El estar sentado hoy en sillas es una cotidianidad, banal y habitual. Pero ¿de dónde proviene la silla? ¿Qué significa estar sentado? En tan solo 150 años hemos pasado de no tener derecho a sentarnos en sillas a casi la obligación de sentarnos. Sentarse masivamente en sillas, sillas de plásticos que inundan los cafés callejeros, los restaurantes, las salas de concierto, los cines al aire libre. A partir de 1990 se llegaron a producir anualmente casi 1.000 millones de sillas, penetrando el mundo en forma barata, liviana y amontonable, como signo de la sociedad del asiento. Estamos sujetos a nuestras sillas mucho más de lo que creemos. Sentarse en sillas, estar a la altura de las rodillas, no es solo una actitud externa, sino una forma de diseñar nuestra cultura. Al tiempo que se nos fuerza a estar en constante movimiento, aquello que Michel Foucault resume también con el concepto de movilización, ese compromiso y activación de la subjetividad por las técnicas de la gestión empresarial y el gobierno social, una suerte de vida en viaje, nomadizada, al teléfono, navegando por internet, en coche, en avión. Las plazas de las ciudades posfordistas son incómodas. Su arquitectura no invita a detenerse y a sentarse, sino a circular. No pares de movilizarte, nos dice la nueva arquitectura urbana, moviéndose siempre para no llegar. Por un lado, movimiento y desplazamiento constante, por otro, y al mismo tiempo, una sociedad que nos sienta. ¿En qué consiste el lado interior del estar sentado en sillas? ¿Es una forma de tranquilidad y de complacencia interna? Ya el sedere romano significaba no únicamente estar sentado, sino esencialmente también apaciguar. Ayo Erikov dice que el efecto aparentemente tranquilizador del estar sentado reside en que al sentarse, la musculatura de las piernas se tensa y la pelvis se hunde hacia atrás. De modo que la silla puede intervenir en el cuerpo de dos maneras, por la respiración y por la musculatura. La postura sentada causa una tensión en la musculatura que reduce la actividad respiratoria. Es la posición de reposo del cuerpo y de su reducida energía se configuran las fuerzas de contención, de control y de resentimiento con las cuales la sociedad contemporánea ha instaurado su mundo. Las sillas que a veces nos parece que han existido casi desde siempre eran hasta casi 300 años privilegios de muy pocos, reservadas por una parte al rey y más tarde la religión cristiana a los consejeros parroquiales, en general reservada a los soberanos. Solo a finales de 1800 las capas sociales más bajas tenían derecho a una silla. Hubo un tiempo en que sentarse en una silla era casi un acto revolucionario. La silla no permite cualquier sentarse, fuerza una posición. En esto los niños tal vez sean los que menos se dejan disciplinar por las sillas. Espíritu, comportamiento, acción y sentimiento han sido recortados parcialmente de su contacto. En la ciudad las calles cortan la circulación de los cuerpos con estas cotizadas terracitas en las que sentarse. La vida en viaje, expresión de puro movilismo que atraviesa nuestras vidas hasta rehacerlas para adecuarlas al propio movimiento. Una sociedad ensillada y una movilización constante. Ambas formas culturales que no dejan de ser dos modos de sujeción que nos inmovilizan y que no nos dejan tiempo ni espacio para movernos trabajando nuestras propias formas de vida.
formatos de producción que estructuran marcos de tiempo, de presentación y de percepción. En una cultura sobresaturada de hacer, de un hacer que muchas veces no encuentra tiempo para su sedimentación. Planificación institucional que nos sustrae la vida moviéndonos y sentándonos. Sentándonos rellenando formularios de postulación de proyectos, de convocatorias, de memorias que con suerte nos harán llegar al próximo fin de mes. Planificaciones que, aún en movimiento, nos sientan para que nuestros cuerpos no se toquen y para que incluso nuestro nomadismo sea sedentario. Tal vez por eso en mayo del 68 las sillas servían para levantar barricadas o en las tomas de las universidades latinoamericanas se ponían las sillas en las puertas para decir materialmente no pasarán. Pero aquí vamos, como decía Fernando Pessoa, caminando por la calle como un sedentario.